Bueno, y seguimos nuestro programa con Sumergido, este espacio donde tomamos contacto con alguien vía Zoom para conversar en esta oportunidad sobre un gran premio que un chileno ganó, Martín Andreghetti, que próximamente, que ya lo vemos en pantalla, es el ganador. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, ¿qué tal? O sea, perdón, Martín, ¿cómo estás? Oye, para que ustedes sepan, Martín ganó entre 100.000 jóvenes que participaron alrededor del mundo en India en una de las competencias de programación más importantes del planeta. Primer latinoamericano y primer chileno en ganar esto. ¿Cómo te sientes, Martín? Bastante bien. Bueno, ya fue hace una semana, pero sí. Claro, una Muy semana bien. Donde ya lo has podido asimilar un poquito. Yo sé que esto claro. Se llevó a cabo en 6 horas. Y tenías que pasar varias pruebas. ¿Cómo fue eso? Primero, ¿cómo te preparaste para ir? A ver, esta no es mi única competencia en la que he participado. Había participado en muchas otras competencias y esa ha sido la preparación más grande que he tenido. Junto también con entrenamiento, uno practica estas cosas, desafíos parecidos, programar, por supuesto. Entonces cuando ya fui a India y estaba ya en India, ya sabía lo que iba. Ya estaba un poco claro. Pero era la primera vez que participabas. 6 horas. Perdón, era la primera vez. En ese. Era la primera vez que participaba en la final de este campeonato. El campeonato tenía varias etapas. Entonces, por ejemplo, en la clasificatoria había sido un formato muy parecido. 6 horas. Pero online, por supuesto, no en India. Ah, es distinto también, yo creo. Sí, es muy distinto. ¿Cómo se siente ya estar allá? Cuando estabas allá y dijiste, oye, esto es mío, o voy a dar lo mejor que pueda, o pensaste el tiro que podías ganar. Ya cuando estaba en India, yo no sabía qué esperar, la verdad. Las clasificatorias habían sido de un nivel más fácil, entonces no sabía bien cuál iba a ser el nivel de la competencia final. Y ya cuando estaba sentado en la silla, yo quería ganar. De hecho, hicimos apuestas y aposté por mí. pero yo era esperar lo mejor. O sea, uno no va queriendo ganar ni seguro de ganar. No, está perfecto. ¿Y con quién apostaste? ¿Con otros programadores también de otros países, de Chile, de otros lados? Sí, éramos varios de Chile en la final en India. Éramos 8 de Latinoamérica, si no me equivoco. Entonces éramos como un grupo gigante ahí de personas que hablaban español haciendo chistes sobre India. Sí. Era muy divertido. Oye, ya, y entonces estabas ahí, ganas finalmente, te das por ganador. ¿Qué se siente en ese momento? ¿Fue como, oye, en verdad esto está pasando? O no sé, o fue como si ya, en un punto previo ya sabía, ya es mío, no sé. Sí, fue una sensación muy extraña. La competencia dura 6 horas, ¿sí? Uh-huh. Y yo entré y yo soy más o menos bueno para manejar el estrés, pero me pongo nervioso si es que veo el ranking. Entonces, no fui viendo el ranking. Yo no vi el ranking hasta que terminé todos los problemas. Los 10 problemas que habían. Y de repente termino y habían pasado 4 horas. Termino, veo el ranking y me doy cuenta que nadie más había terminado. Nadie más estaba ni siquiera cerca de terminar. Y ahí mismo dije, creo que gané. Por cómo funciona el puntaje, no estaba aún seguro que había ganado. Aún me podía sobrepasar. Y por ende estuve la siguiente hora bastante nervioso viendo cómo le iba el resto y todo eso. Pero terminé y me felicitaron y estuve ahí en el como estudio, por así decirlo, en que se hace la competencia, un rato más, súper nervioso, muerto de sueño, porque bueno, en India, nervioso, no, sí. En un lugar nuevo, costaba dormir. Fue una experiencia muy surreal. La diferencia horaria, todo. Entonces, ya, finalmente tú terminaste mucho antes, pero podía haber pasado que alguien tuviera una mejor calificación. Independiente de que terminara después, podía haber tenido una mejor calificación y ahí no habrías ganado, algo así podía haber sido. Así es. Por cómo funciona, bueno, te explico un poco. Son 10 problemas. Y cada problema se mide el tiempo desde que ves el problema hasta que lo resuelves. Ya. Y el puntaje es la suma de todos estos tiempos. Entonces, si bien yo terminé la suma de todos los problemas los terminé antes,
alguien podría, por ejemplo, después haber hecho los problemas que les faltaban más rápido y me hubiera sobrepasado. Ya, ya. Incluso si yo terminé antes como todos los problemas, por así decirlo. ¿Y son distintos? ¿Tienen ciertos niveles? ¿Cómo uno podría graficar estos problemas de programación? Bueno, sí, son distintos. De hecho, estaban más o menos ordenados por dificultad. Cuando dices graficar, ¿te refieres como un ejemplo o cómo? No, claro, era como para entender un poquito cómo se iba avanzando en la competencia, pero me queda claro. Claro, sí, uno tiene... Ya, perfecto. Si uno tiene 10 problemas, están ordenados por dificultad y tienen puntos. Entonces, no sé, por ejemplo, el primer problema tenía 50 puntos, si no me equivoco, y el último tenía 300. Y... no sé, por ejemplo, un problema te voy a tomar 5 minutos el primero. Claro. Pero después, de los últimos tomaban una hora. Sí. Entonces, ahí es una competencia entre quién hace más problemas y quién lo hace más rápido. También es una competencia de velocidad. Absolutamente. Y te ganaste $10,000. ¿Qué vas a hacer con eso? Si se puede saber. Es la pregunta que recibo. La recibo bastante. Sobre todo mis amigos que quieren que salgamos de fiesta. Pero... Invitados todos a la playa. Claro. No, yo la pienso invertir. No tengo... tanto que hacer con $10,000 ahora, a menos que se me la pise a gastar, básicamente. Pero, siento que sería mal gastarla. De repente, como cuando se ganan premios, no sé, de algo específico, es como tienes que gastarlo en eso. No, tú puedes hacer lo que quieras. No, puedo hacer lo que quiera, me va a llegar a la cuenta del banco. Entonces, por último, así que pensaba invertirlo. Invitar a los amigos al menos a una ronda de algo. Sí, y de hecho voy a invitar a mis compañeros de programación a pizzas la siguiente vez que nos reúnan. Oye, genial, obvio. Y por último, ¿qué viene para ti ahora que ganaste este concurso de programación en términos profesionales? ¿Qué pretendes hacer? He recibido bastante ofertas interesantes. El único problema es que estoy metido aún en esto de las competencias. También estoy estudiando. Además, trabajar, hacer tres cosas a la vez, no me daría el tiempo y estaría pagándolo en menos entrenamiento. Entonces, por lo menos por este semestre o por este año, estoy un poco complicado. Pero después, en términos profesionales, me gustaría buscar trabajar por lo menos un tiempo afuera, ver cómo funciona. De todas maneras. Y probablemente volver eventualmente, pero por lo menos trabajar un tiempo afuera. De todas maneras. Ya, pues, Martín, oye, un gusto. Muchas gracias y felicitaciones. Que te quedes con este título de mejor programador del mundo por harto tiempo. Muchas gracias. Chao, que estés bien. Nos vemos. Chao, chao.